La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ven, Señor, sus alabanzas, ven el poder, el honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. Ven, Señor, sus alabanzas, ven el poder, el honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. En siete días creó Dios al mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. Alaben al Señor, den al Señor sus alabanzas, den el poder, el honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. Dele al Señor sus alabanzas, den el poder, el honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, pidamos a Dios por nuestras intenciones, las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, también por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por todos nuestros hermanos enfermos en los hospitales, en sus hogares, para que Dios les conceda una pronta recuperación. También pensemos en quienes han partido a la eternidad. Pidamos a Dios por el descanso eterno de ellos, que Dios les conceda la plenitud del reino de los cielos. Pedimos por intercesión de San Pablo Apóstol. Hemos celebrado la conversión de San Pablo este lunes y este martes también la memoria de los santos Timoteo y Tito. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que hiciste dignos seguidores de San Pablo a tus santos obispos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión amarte y servirte en nuestros prójimos, para que podamos llegar al cielo,
nuestra patria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura como la aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera. Esa fe que tuvieron tu abuela Loída y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder. Y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor. Digamos a los pueblos, Él afianzó con su poder el orbe. Gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Jesús es Señor. Jesús es, Jesús el Señor. Jesús es, Jesús el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y le mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan». Él les respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, escuchamos durante estos días en los evangelios cómo Jesús llama a sus discípulos y con ello también recuerda el llamado que hemos recibido de Jesús a anunciar el evangelio y a anunciar la buena nueva. Cosa que hicieron San Pablo, que hizo Timoteo y Tito, todos los santos. Y también nosotros estamos llamados a asumir esa tarea misionera de anunciar el Evangelio con nuestra propia vida, con nuestra predicación, con nuestro testimonio, con nuestras obras de caridad. Y la liturgia de la palabra que hoy compartimos, pues nos muestra también cómo hacer ese camino de anunciar el Evangelio, de aceptar esa tarea en nuestra vida cristiana. En la carta del apóstol Pablo a Timoteo que hemos escuchado, capítulo 1, versículos 1 al 8, menciona su recuerdo, su cariño también, pero menciona un elemento muy importante que nos va a ayudar a aceptar también esa dimensión, esa tarea misionera en nuestra vida cristiana. Le dice San Pablo a Timoteo: recuerdo tu fe sincera. La fe sincera, es decir, la confianza plena en Dios, la confianza plena en Jesús, la confianza plena en la gracia del Espíritu Santo para asumir toda esta responsabilidad de evangelizar, de anunciar el Evangelio. Una fe sincera. Y en esto, cada día de nuestra vida debemos evaluarnos cómo es nuestra fe, cómo estamos viviendo nuestra entrega al Señor. El domingo nos decía, en el domingo de la palabra, conviértanse y crean en el Evangelio. Y esa es la fe sincera a la que nos llama a Dios, en confiar plenamente en Él. Una fe sincera no va un domingo a misa y al otro día está leyendo el horóscopo, o va el domingo a misa y a la siguiente semana va a una sesión de espiritismo, de brujería, de requién, de no sé qué otra cosa, sino que siempre confiamos plenamente en Dios, y esto es una fe sincera, que entregamos todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todo nuestro ser al Señor. En nuestras cosas buenas, en nuestros momentos de alegría y también en las difíciles, aún más, porque es allí donde se ve probada también el momento de nuestra fidelidad y de nuestra fe sincera, cuando tenemos algún problema o alguna dificultad. Y esa fe sincera de la que habla San Pablo, recordando a Timoteo, la menciona como un recuerdo de que también la tenían su abuela Loida y su madre Eunice, la madre y la abuela de Timoteo. Esto nos indica que esa fe sincera nosotros la aprendemos y la vivimos principalmente en nuestro hogar, como una transmisión de fe, como una transmisión de la riqueza de la fe en el trabajo que tienen los padres, papá y mamá, en la que tienen los abuelos, el abuelo, la abuela, de transmitir esa fe a sus hijos, a sus nietos, como la crió Timoteo, como la de tantas familias que conocemos también en nuestra iglesia diocesana, que sus hijos viven la fe porque tuvieron y han tenido y tienen el testimonio de sus padres o el testimonio de sus abuelos. Es allí donde se comienza a vivir esa fe sincera, cuando enseñamos a rezar a nuestros niños,
a nuestros adolescentes, también les enseñamos ese amor, esa caridad en el prójimo, a la iglesia, y no como una obligación. Pues lamentablemente vemos los casos en algunos adolescentes que empiezan a encontrar en la catequesis o en el participar de una actividad de la parroquia como una obligación, como para superar un curso más, el curso de la catequesis para hacer la primera comunión, o el curso de la catequesis para hacer la confirmación. Y así, de esta manera, no se va a producir, no se está generando una fe sincera. La fe sincera es la que aprendemos de los santos o de nuestros abuelos, abuelas, como menciona San Pablo a Timoteo, con su testimonio de vida, con su oración sincera, con su corazón dedicado plenamente a Dios, con la fortaleza y la valentía para rechazar el mal y el pecado, que también hemos recibido dones importantes de Dios para que seamos capaces de rechazar el mal y de cumplir con nuestra tarea evangelizadora. En este caso, Timoteo y Tito como obispos. Luego, nosotros como sacerdotes, todos como hijos de Dios, como cristianos, como laicos. Y le recuerda algo que hemos recibido por la gracia del Espíritu Santo también en el bautismo. El Señor nos ha dado un espíritu de fortaleza, de amor y de moderación, no de temor. Y es lo que hemos recibido de parte de Dios: fortaleza, amor, valentía para anunciar el Evangelio y dar testimonio de nuestra fe sincera. Allí debe estar fundamentada esa fe sincera en nuestro Dios, en la fortaleza, en la valentía que tenemos para anunciar el Evangelio, y por supuesto cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo la voluntad del Señor. Por eso en el Evangelio llegaron a decirle a Jesús: allí llegaron tu madre y tus hermanos. Y él preguntó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y los vio a todos allí y les dijo: el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Pues que nosotros vivamos plenamente una fe sincera, una fe dedicada al Señor, expresada de muchas maneras: en el amor a la Eucaristía, en el amor a la palabra de Dios, en el actuar bien con el prójimo, en las obras de misericordia, en la búsqueda de la santidad de nuestra vida cristiana. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude para que cada día forjemos una fe sincera, para que también asumamos nuestro compromiso evangelizador, y también para que todos, abuelos, abuelas, padres, madres, asumamos el compromiso de transmitir esa fe sincera a los más pequeños, a las nuevas generaciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos fervientemente a Dios, Padre Todopoderoso. Presentemos nuestras intenciones pidiendo por la Santa Iglesia para que la conserve y proteja con su amor. Roguemos al Señor por los pueblos de toda la tierra, para que conserven ellos la paz, para que nos libere pronto de esta pandemia. Roguemos al Señor por todos los que están angustiados con diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio. Roguemos al Señor por nuestros hermanos enfermos, quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, para que Dios les conceda la fortaleza, la salud corporal y espiritual. Encomendamos a nuestros hermanos sacerdotes enfermos, por todos los enfermos, también por la salud espiritual de Xiomara Bayona. Pedimos por la salud de Ángel Méndez. Roguemos al Señor por todos nosotros, nuestras intenciones, por nuestras comunidades, para que Dios se digne aceptarnos como una ofrenda agradable. Roguemos al Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén. Junto al vino y el pan, yo te traigo mi voz, vida en una canción. Para ti serán, traigo risa y dolor, traigo el mundo sin luz, de los hombres la sed, para que la calmes tú. Junto al vino y el pan, yo te traigo mi voz, vida en una canción. Para ti serán, traigo risa y dolor, traigo el mundo sin luz, de los hombres la sed, para que la calmes tú. El agua de la risa de los niños, el amor de las madres al cantar, hoy para ti será, oh Señor. Junto al vino y el pan, yo te traigo mi voz, vida en una canción, para ti será. Traigo risa y dolor, traigo el mundo sin luz, de los hombres la sed, para que la calmes tú. Junto al vino y el pan, yo te traigo mi voz, vida en una canción, para ti será. Traigo risa y dolor, traigo el mundo sin luz, de los hombres la sed, para que la calmes tú. El agua de la risa de los niños, el viento de las madres al cantar, hoy para ti será, oh Señor. Junto al vino y el pan, yo te traigo mi voz, vida en una canción, para ti será. Traigo risa y dolor, traigo el mundo sin luz, de los hombres la sed, para que la calmes tú, para que la calmes tú. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos y santifícalos por medio de tu Espíritu, para que nos conviertan en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Viene
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su obispo auxiliar Juan Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, el padre Stephen Carney, Óscar Sánchez, Daine Chacón, Héctor José Pinzón, Rosalba Colmenares, Luis Alberto Jaimes, José Manuel Moncada, María Delfina Fuentes, Ana Paulina Cárdenas, María Sandoval, Giancarlos Castillo, Juan Bautista Tarazona, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así, como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es un deleite para mí al recibirte comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí, al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable
Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, y que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan, te hayas quedado en este humilde pan, te hayas quedado en este humilde pan. Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y te pedimos que este don tuyo sea para nosotros fuente inagotable de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Para ser santo hay que ser feliz. No hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo. No hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Un poco loco para ser feliz. Un poco loco para ser sencillo. Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para ser feliz. Un poco loco para ser sencillo. Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.